Estamos en los juzgados de Vía Alemania, donde Jaume Matas está citado para comparecer ante el juez Castro por el caso Palma Arena. Se le imputan 9 delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho. El expresidente ha llegado acompañado por su esposa Maite Areal, también imputada en el caso. Han asistido además el fiscal anticorrupción Juan Carrao y otro de los imputados, Bartolomé Reus, ex conseller popular. Fernando Areal, cuñado de Matas y ex tesorero del PP, ha sido el único que ha entrado por la puerta principal. Durante el transcurso de la jornada, algunos ciudadanos se han manifestado a las puertas del juzgado para mostrar su repulsa por la trama de corrupción que vive la isla. ¡Matas, Zoquete, devuelve el palacete! Quan Jaume Matas era president del govern i en una concentració anticorrupció va tenir el gest de posar-se darrere la nostra pancarta i dir-nos que en aquest cas contra la corrupció estaven nosaltres. S'ha demostrat que el tiempo nos ha dado la razón y nosotros seguimos estando detrás de las pancartas y él está delante de nosotros. Que nos devuelvan todo el dinero y si sale culpable a expulsarlo de España para que toda la vida. Hem vingut principalment a denunciar que sí, que Matas serà el jutge, que és un corrupte, però que s'ha d'anar més enllà i canviar un model econòmic que tenim a Mallorca que se basa en la corrupció. Hoy se sabrá si el fiscal solicita al juez que se impongan medidas cautelares a Jaume Matas y los otros imputados. ¡Vivo!